vuelta. Aquí los pasajes. 5 adjudicados el día de hoy. Ahí se compró un... Vamos por Lampa, camino a la plaza Lampa, al centro Lampa. Aquí logramos ver la distancia. Bueno, cabros, estoy haciendo este video porque el de Tiltil, el viaje quedó cortado por el audio. Justo le puse el dedo a la cámara y tapé todo el audio, así que ahora les digo que eso fue un fraude, pero al final fuimos a Tiltil con los chiquillos, salieron 120 kilómetros con de nivel súper poco, como 300 y algo. Voy a dejar acá el link igual del recorrido en Strava. Fuimos 5 amigos en total, fue uno el Jan, que ya lo conocen por acá en el canal, fue en la P3, es la piñón fijo, así que bien ahí, harta aguante nomás. Llegamos al inicio de la dormida y ahí nos devolvimos, no subimos porque igual no podíamos dejar al llano abajo en la piñón fijo. La idea es que fuéramos todos juntos y a los amigos y nos devolviéramos juntos. ¿Qué más? Nada, nos pasamos a comer una empanadita ahí de pino por el sector y ahí nos vinimos de vuelta ya para Santiago por Lo Pinto. Nos vinimos por el camino por Paico, después nos devolvimos por Lo Castro, que es Lampa, y ahí salimos a las 5 norte a Lo Pinto y ahí nos vinimos directo por Panamericana, cada uno para sus respectivas casas. Camino a Tiltil, la vía despejada, el día está bueno, ahí vienen los chiquillos. Con ustedes un joven de bien. Aprendan. Aprendan fixero. Fixero educado. Primer fixero educado que veo. Tunas, melón tuna. Vamos de vuelta ahora a Santiago, a la City. A la vuelta cuando nos veníamos el Jan tenía un chichón en el neumático, estaba súper gastado, así que con el calor como que explotó justo en esa parte y tuvimos que improvisar. Aquí les voy a meter las imágenes de la improvisación. Por suerte salvamos y nos pudimos devolver. Cuídense cabros, a seguir pedaleando. Fallas técnicas, a cualquiera le pueden pasar. ¿Me puedes contar qué pasó? ¿Me puedes contar qué pasó, por favor? Se reventó el neumático. Ese fue donde tenía ahí el chichón, ¿no? Sí. Con el calor, quizás. Se reventaba el neumático al palco. Al palco. Aquí los cabros están improvisando. Con este caucho que está en el suelo. Tienen MacGyver, güey. Parece que aquí pasó otro fixero haciendo lo mismo. Averías. Averías, chaval. Para tirarte, para amarrarte. Antes igual no sirve para también. Claro. ¿Se puede sacrificar? La misma cámara que va a cambiar. Pon mi hielo ahí en el caucho para ver. Cacha. Con esta van a tener ni que comprar neumáticos nuevos. ¿A dónde quedó? Cheveré. Resto. Está mal liso el neumático, weón. No, es que son así. Ese es el protector del ring, ¿no? No, es para tipinchazo. Ah, está bueno ese. No está bueno porque lo pinchó. Ah, lo rascó. El tío Luis, weón, cacho. Ya llegó. ¿Se puede cortar más? Claro. Claro, papi. Cuidado, weón. Tranquilo, weón, si. No hay apuro. Ya. Tranquilo. Descansamos otro rato. ¿Con qué llega a las 2? ¿Qué te había pasado si te cayó la herramienta? Es la llave de la casa, weón. Ah, mierda. Uf. Menos mal la entonces quedaba afuera, weón. Porque yo iba así, verga. Saqué la vainita esta y no. Ah, ya. Oh, menos malo, weón. Yo de repente, porque venía ahí, de repente. Oh, no está. No viene. Una agua filúa con esa agua de pinchar, weón. Si lo dejáis filúa. No, pero esto lo voy a poner debajo de. Déjalo cuadrado mejor después. O limalo con el asfalto. No, pero esto va a quedar debajo de esta cinta. Cortar esas puntas que tiene ahí. Sí, o déjalo cuadrado, eso. Va a quedar debajo de la cinta. Claro. Porque no lo pones arriba más bien para que toque eso el asfalto. Claro. No la cinta. O sea, arriba de la cinta hacia el neumático. Ajá. Para ahí. Que eso toque el asfalto. Claro, y no va a tocar la cámara. No tienes pegue parcho. Si le haces mierda pegada ahí, no. ¿Será que le pongo uno más largo? Yo, por eso fue que lo dejé así largo. Yo no sé para qué tú lo cortaste. Que se lo falamos. Ahora. Y ahora lo tengo para la chucha. acá. Toma. Es que vamos a poner la sombra mientras. Tengo cáncer de piel, pues, bueno. Tengo cáncer de piel, me tengo que cuidar. Seguimos la ruta, ya se pudo reparar un poco. Ahora vamos de vuelta. Mantengan la distancia como lo hizo ahí el amigo, por favor. ¿Están en el derecho o por Independencia? Bueno, aquí salían al Parque de los Reyes. Ah, no, por ahí me da uno. Sí, eso. ¿Están por acá entonces? Se acaba el show por su Gatorade ahora. Del terror.